Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida aquí al canal de Teleenvigado en un programa más de Vivo Hoy y les cuento que como siempre el día de hoy les traje una invitada, una empresa que se llama Decoraciones y Globos. Tenemos aquí a Diana Franco que nos va a venir a contar un poquito sobre cómo es el proceso de la creación de una fiesta, las temáticas, las decoraciones, porque sabemos que este no es un trabajo fácil y para eso ellos están, para que aprendamos un poquito, para que nuestras celebraciones, especialmente nuestros cumpleaños, sean los más top y que pues siempre revienten en las redes sociales. Así que el día de hoy te doy la bienvenida, Diana. Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Diana, cuéntenos un poquito cómo inició todo este proceso. Bueno, este proceso inició en pandemia. La empresa empezó en el 2020, más o menos en marzo. Se me ocurrió la idea de comenzar a hacer decoraciones. Normalmente siempre las hacía, pero era como para mis amigos, para mi familia. Okay. Y un día hice una para una amistad y pues quedó demasiado hermosa y de ahí pues comenzaron a decirme, no, montar el negocio. Y así empecé. Ahí Wow. comenzaron a conocerme y poquito a poco fui creciendo. O sea que fuiste como, primero inició como un hobby. Sí, yo siempre lo he hecho, siempre he sido muy buena como para estas cosas. Okay. Manuales y todo esto. Y siempre en la familia, pues siempre yo era la que hacía las decoraciones. Entonces, a mis amistades, como te digo, y de ahí surgió todo, pues como de algo muy bonito que hice. Y todo el mundo empezó, pero ¿por qué no colocas esta empresa? Pero estábamos en pandemia, entonces no sabía si esto sí iba a surgir, si no, si iba a ser buen. Claro. Pero gracias a Dios. Cada día fue creciendo inmensamente y ya hoy pues somos lo que ahora somos. Wow. Qué bonito que haya iniciado como todo desde un hobby y que pues fuera de eso te gusta hacerlo y te pues trae ingreso económico. Sí, claro, o sea, esa, la verdad en este momento de mi vida estoy en lo que me gusta, en lo que me apasiona, en lo que amo. Así es. Crear, llegar a una parte, ver la satisfacción de la gente, o sea, eso es, yo creo que Cuando lo mejor. ya que estás hablando como de la satisfacción de los clientes, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Pues a ver, obviamente encontramos todo tipo de clientes, ¿cierto? Pero yo creo que el carisma y saber llegarle a las personas es como lo que hace que todo se entorne bien. Muchas veces llegamos y la gente está obviamente ofuscada porque es el día, pues, de la Claro. fiesta, todo. Pero no, cuando ya ven el resultado de nuestro trabajo, yo creo que esa es la mejor carta de presentación para Es nosotros. verdad. Pero qué bonito que tengan como todo en cuenta y que pues que sepan manejar los clientes, porque pues como dijiste en un inicio, todos los clientes son distintos, diferentes, piensan diferente. Y ya que estamos hablando del pensamiento diferente, ¿ustedes cómo hacen con los clientes? O sea, ¿los asesoran o cómo hacen para que la fiesta o la decoración de clientes sea lo más top? Bueno, inicialmente ellos nos escriben pues al WhatsApp, ya de ahí nos dan como sobre qué quieren la decoración o Okay. cuántos años, si es para una mujer, para un hombre, para un niño, si es para un niño pues la temática que desean. Y ya comenzamos como a hablar con ellos para ver ellos como más o menos a qué se inclinan, el presupuesto y ya de ahí pues como vamos creando toda la decoración. Nosotros también tenemos un catálogo, entonces la gente Okay. también entra y ve el catálogo y Claro. de ahí va surgiendo como las ideas, ah, quiero esto así, pero cambiarle esto, o quiero así, pero en estos tonos, y de ahí ya vamos pues como innovando y haciéndole pues al cliente lo que, para que quede satisfecho. O sea que lo bueno de ustedes es, como tú mencionabas, tienen un catálogo, entonces ahí los clientes se pueden guiar porque sabemos que a veces un cliente dice como que quiero esto, pero no sé qué le quiero meter. Entonces ya ahí ellos entran, obviamente ven costos, porque no es lo mismo una decoración Claro. sencilla que algo más costoso. Entonces ahí se van como adaptando a lo que quieren y al presupuesto. Y ya Ok. nosotros los terminamos como de guiar para que Claro. todo quede como ellos quieran. Wow. Diana, cuéntanos un poquito qué se viene para un futuro para la empresa. Pues realmente empezamos solo con decoraciones, ya estamos implementando pues otros servicios, innovar, innovar Así es. porque
No nos podemos quedar como en las mismas técnicas, en lo mismo de siempre, es como ir mirando lo que va surgiendo en el mundo, en el exterior, porque también traemos mucho como de las técnicas o de los colores de otras partes y aquí lo vamos pues como implementando. Wow. Ya que estás hablando del tema de la innovación, cuéntenos cómo ha sido ese proceso de adaptarse a las nuevas tendencias, porque sabemos que hay algunas decoraciones muy exóticas, por ejemplo aquí tenemos un buquet de bombas con muchas florecitas, incluso aquí tenemos una flor en la base grande. Cuéntanos cómo fue todo ese proceso. Bueno, esta flor es una flor que se hace con globos, se llama flor en distorsión. Okay. Entonces ella por dentro lleva otro globo con el que uno manual, o sea, le va dando el molde y todo eso. Pues no, como te digo, es tratar de traer como lo que está en tendencia en otras partes. Claro. Y comenzar a innovarlo acá. Wow. Esta flor es como algo que está en estos momentos como top. En tendencia. En tendencia, entonces ahí nos vamos como adaptando a traer nuevas cosas. Así es, y por ejemplo aquí pues la podemos ver con un sinnúmero de colores metalizados. Ahorita, por ejemplo, detrás de cámaras. Son los colores que en estos momentos están como en tendencia, lo que es metalizado, se llama reflex. Ok, porque por ejemplo, ahorita que estábamos en detrás de cámaras, vi que les estaban echando como un splash y pues les pregunté a ustedes si era como un brillito, como porque como es metalizado, para que siga como teniendo su color, su brillo, que es lo que los caracteriza. Sí, normalmente cuando nosotros le estamos echando el brillo, la gente pregunta, ¿es para que dure más? No es para que dure más, es para que dé el tono, ya que estos globos tienden a oxidarse, el globo reflex tiende a oxidarse, entonces con el calor ellos se van poniendo muy opacos y pierden el brillo, entonces con esta silicona es que le damos como para que se vea así súper brillante y se conserve por varios días, porque hay decoraciones que pueden durar 8, o sea, yo tengo clientes que hay veces, yo hago el montaje, y voy a los 2 días a recoger, la decoración está totalmente intacta. Y la gente dice, ay, no, qué pesar, no sé qué. Y yo les dejo los arcos de globos y pueden durar 8, 15 días. Es más, hasta un mes me duró uno que fue en una empresa que ella me dijo, yo quiero que dure todo el mes. Uy. Entonces yo obviamente usé una tendencia de utilizar 2 globos, uno sobre otro, para que dure más. Se mantenga. Y duró un mes. Uy, entonces qué bonito como que vayan cogiendo como todo lo de las tendencias y así vayan durando más como los productos. Y las técnicas. Exacto. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuál ha sido la decoración más difícil que a ustedes les ha tocado realizar? A ver, la más difícil que me ha tocado realizar, yo creo que fue hace algún tiempo, pues como empezando, todo era obviamente nuevo para mí. Claro. El tema del clima. Entonces, por decir, cuando vamos a Santa Fe de Antioquia, a San Jerónimo, el clima obviamente es muy caliente y los globos son muy difíciles de manejar. Entonces, ya me acordé cuál ha sido como la más tormentosa y fue porque la gente muchas veces quiere que le hagamos las decoraciones al aire libre. Y con los climas de acá, pues obviamente es muy complicado porque empieza a llover. Entonces yo ya tenía toda la decoración armada, era al aire libre, es muy complicado cuando uno no tiene de dónde cogerse porque obviamente los globos no se ponen solos y quedan ahí. Pues. Entonces, bueno, nos cogimos de los árboles. No. Cuando terminé la decoración hice el árbol a llover. Ay. Pero a llover horrible, horrible. Y se vino toda la decoración abajo porque comenzó a ventear mucho. Uy. Entonces nos tocó correr toda la decoración para adentro. Bueno, entonces yo empecé a hacerla adentro cuando la clienta, ay, no, dejó de llover, saquémosla otra vez. Yo, ay, no. No, y me tocó sacarla otra vez porque ella la quería al aire libre. Claro. Yo terminé otra vez, la monté y ya cuando yo salí y me dijeron que al rato otra vez les tocó entrar todo porque obviamente otra vez había llovido y se les dañó todo. Uy, no. Entonces es complicado, son muy bonitas y quedan demasiado hermosas, pero la gente debe tener en cuenta de que el clima de aquí en Medellín es. Sí. Que está haciendo mucho sol y después se larga el agua y sí, es complicado. Uy. Aquí, por ejemplo, en este momento te voy a, no sé, pintar un panorama y es que en una boda. Sí. Más o menos, ¿qué colores ustedes recomiendan a la hora de hacer una decoración? En las bodas se utiliza mucho lo que es el dorado, el blanco.
Y en estos momentos salió un nuevo color que es este, que es un champán. O sea, no es ni tan dorado ni tan plateado. Y es como el que en este momento está en tendencia con el blanco. Para las bodas más que todos esos colores. Wow, ya que estás hablando como más en la parte de las tendencias y los colores, ¿cómo es eso de manejar las bombas? O sea, sabemos que, por ejemplo, detrás de cámaras estábamos organizando todo lo que es esta decoración y pues sabemos que algunas a veces a la hora de armarse se explotan las bombas o a la hora pues de realizarlo como que hay una parte de dificultad. Entonces, ¿cómo hacen para que perduren tanto armadas? Yo creo que va más que todo en la calidad del globo, ¿cierto? Okay. Nosotros solo trabajamos con una marca en específica que para nosotros es como la mejor aquí en Colombia. Entonces, no es lo mismo trabajar con otras marcas más económicas. O sea, yo digo que para que las decoraciones perduren, soporten de pronto climas y todo eso, es la marca. Okay. En la marca yo creo que es donde va como el truco para que también los globos se vean bonitos, estéticos, porque es no verdad. Todos los globos inflan igual. También, obviamente, trabajar el tamaño perfecto para lo que vamos a hacer. No, los globos no se deben esforzar mucho, ¿sí me entiendes? Entonces son Así muchas es. Cosas que van como de la mano para que una decoración perdure. Así es, y ya que estamos hablando como de la parte de que perdure, cuéntanos un poquito cómo está compuesto la empresa, o sea, tiene la persona que se especializa, en algunos globos, en algún tipo de decoración, o todos ayudan entre todos, ¿cómo está compuesto esto? Bueno, en esos momentos la empresa está compuesta por 3 decoradoras. Está la parte administrativa, que es la de mi hermana, que se encarga, pues, ella es la que muchas veces me escriben, hola Diana, y ella, hola, ¿cómo estás? Pero realmente no soy yo la que contesto, porque yo siempre estoy en decoración o en la calle, pues, haciendo montajes y todo eso. Okay. Todas estamos especializadas para lo que toque, o sea, nosotros un día tenemos a la misma hora 3 decoraciones, entonces una se va para una, otra se va para otro, otro equipo se va para otro, y ellas están súper especializadas, como te digo, para claro. La decoración que les toque, cualquiera. No es que una hace esto, otra hace esto, otra hace esto. Obviamente yo soy la de más tiempo, la claro. Cabeza pues como de la empresa, pero todas están... Wow, o sea, como que en constante movimiento iban realizando diversas labores de la empresa para que crezca más. Sí, realmente los sábados es bastante complicado, entonces siempre hacemos entre 9 y 10 montajes en el día, pero como te digo, están todas, una en una parte, otra en otro equipo en otra parte y otro equipo. No solamente claro. Voy yo tengo obviamente quien me colabore, porque imagínate uno armar una decoración sola. Entonces para todo eso es un equipo. Ok, ya que estamos hablando de la parte de equipos, ¿cuál ha sido como, no sé, la celebración o el mes, digámoslo así, en bodas, cumpleaños o grabaciones? ¿Cuál ha sido de esas temáticas en las que ustedes siempre quedan como siempre con muchos cupos, con varias gente que les pague para poder realizar las diversas decoraciones? No, realmente nosotros todo el tiempo estamos en constante, o sea, todo, en semanas, si la gente no crea, siempre estamos también lunes, martes, miércoles en decoraciones, la gente ya, yo creo que después de la pandemia cambió mucho eso, sí. Ya la gente festeja cualquier día, un lunes, un martes, un miércoles, ya no tienen que esperar como hasta el fin de semana para festejar, la verdad, ya todo, ya eso ha cambiado mucho, pero no, pues cuando es temporada de grados, se explota lo que son grados, cuando... ¿En qué mes? A ver, se está como más tipo septiembre, octubre, wow. Siempre hay mucho trabajo, mucho, pero no, realmente siempre tenemos mucho trabajo ya, por ejemplo, en diciembre, primeras comuniones, entonces eso es constantemente, todo el tiempo, amor y amistad, día de madres, para todo, siempre hay, ya sea arreglos de amor, de bodas, de primera comunión, de grados, no, de todo, todos los días cumplimos años, todo el mundo, claro. Entonces siempre hay mucho trabajo, gracias a Dios. Y eso es lo bonito de esta labor, que siempre están en constante movimiento. Sí, la verdad sí, porque como te digo, no es algo de que sea solo por un mes,
sino que es constantemente todos los días, porque la gente todos los días cumple años. Sí. Entonces todos los días se festeja, y para los niños les festejan en los jardines, no, en centros comerciales, en toda parte, en fincas, no, en muchas, muchas partes, la verdad. Yo creo que ya me conozco todo Medellín y sus alrededores por todas partes. Wow, o sea que gracias a esta labor has logrado conseguir muchas personas, has logrado conocer, pues como dices, todo Medellín, toda parte. Sí, gracias a Dios hemos conocido mucha gente, famosos. Ay. Gracias a Dios, pues sí. Y como te digo, nuestra carta de presentación es lo que dejamos en cada decoración. Así porque es. Obviamente a la decoración va mucha gente, todos los invitados. Claro. Entonces cada invitado que llega y ve, uy, no, ven, ¿quién te lo hizo? ¿Quién te lo hizo? Y yo creo que así es como he crecido yo, el voz a voz de la gente que claro. va a las decoraciones y se enamoran de la decoración. Entonces me regalas el contacto, y así. Claro, y así, eso es lo bonito. Vamos que va creciendo la industria. Mucho. Bueno, entonces aquí ya para finalizar, Diana nos va a comentar cuáles son las redes sociales. Bueno, mis redes sociales son Decoraciones y Globos. En Instagram me pueden encontrar así. Listo, entonces ya Perdón, Decoraciones guión bajo y guión bajo Globos. Okay. Así nos encuentran. Listo, entonces ya saben en dónde ir a buscar a esta chica, a su departamento de parte de labores en cuanto a las decoraciones. Y pues aquí podemos ver como una parte de todo lo que ellas hacen, nos explicaron un poquito como todo es el proceso, y pues ya saben a quién es acudir. Así que bueno, hasta aquí llegamos con Vivo Hoy y nos vemos la próxima semana.